Estamos de regreso en su programa Todo Incluido, oye, platicando de Israel, que además justo en diciembre es cuando más nos acordamos de este país, ¿no? Que es así de, ay, Navidad, y bueno, vamos a, nos ponemos sentimentales, ¿no? Con este destino, pero nos estás contando que además la oferta es para todo el año, la oferta turística y de todos estos hoteles, ¿no? Sí, bueno, recomendamos viajar en temporada baja para evitar multitudes, sin embargo, hay gente que quiere seguir los pasos de Jesús en diciembre, en las peregrinaciones, entonces, digo, ya depende de todos los, de cada quien, ¿no? Como el gusto de cada persona. A ver, platícanos ahorita, pon tú que ya nos vamos a ir ahorita, vámonos a las maletas directo y nos vamos a ir a ver todo eso. ¿Cómo se organiza toda la peregrinación y todo eso? Bueno, en México pueden encontrar muchas agencias de viajes, pueden buscarlo a través de en línea, pueden buscar los vuelos y los hoteles, entonces la variedad es para todos y pueden encontrarlo en cualquier parte prácticamente. Ya se está promoviendo diferentes paquetes turísticos en México, cosa que no se hacía antes, entonces ya puedes encontrar paquetes que incluyen solo religión y peregrinación, que te llevan a Jerusalén, Belén y Nazaret. O puedes encontrar paquetes que te llevan a todas las demás ciudades. ¿Cómo es Belén? Yo les digo que yo me imagino que va a estar el pesebre ahí. Ándale, así que ya vas armado, ¿no? Todavía me imagino que va a pasar por ahí el rey mago, ¿no? A ver, bueno, ahorita en esta época de decembrina es muy importante porque el 24, que es cuando nace Jesús, se hace una misa en Belén porque ahí nació. Ajá. Entonces, el Ministerio de Turismo pone transporte gratuito de Jerusalén a Belén cada año, para que los peregrinos puedan ir y celebrar esta fiesta. Hay un desfile que empieza a las 3 de la tarde aproximadamente. A las 6, 7 de la noche empiezan los fuegos artificiales y luego hay una misa en la iglesia donde... ¿Cuántas personas llegan o esperan más o menos ese día, el 24? En esta época, el año pasado, 2017, llegaron 120 mil personas aproximadamente en época decembrina. Y este año esperamos que llegue un poquito más, aproximadamente 150 mil personas. ¿Y cómo le hacen para que, digo, pues no estés hombro con la gente o no sé? Bueno, en el ministerio estamos trabajando mucho en la infraestructura, hoteles, transportación, etcétera, para que haya un fácil acceso de los peregrinos en Israel. Sin embargo, pues digo, no puedes evitar estar con mucha gente en la calle, ¿no? Oye, ¿y cómo ha sido tu experiencia? Porque ahorita nos estás platicando tras bambalinas que tú ya viajaste a Israel. Tú eres mexicano, ¿no? Soy mexicano. Soy mexicano, trabajo para el Ministerio de Turismo de Israel y este año he viajado aproximadamente 3 veces de trabajo, afortunadamente, y digo, a mí me encanta. Ay, sí, qué trabajo tan pesado, ¿no? Ya pareciera que se iba a quejar, ¿no? Oye, pero platícanos un poquito, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo es que tú la vives? ¿Cómo es lo que le puedes decir a la gente que ahorita seguramente debe de estar pensando en viajar, en una posibilidad de ir a Israel? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que viviste? ¿Qué fue lo que hiciste? A mí lo que más me gusta es, por ejemplo, en Jerusalén, que en 1 kilómetro cuadrado, que es la ciudad vieja, conviven las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo. El judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces tú vas caminando por una calle y vas en el barrio judío, das vuelta y estás en el barrio musulmán y conviven armoniosamente. Entonces yo creo que seas creyente o no, es un destino que te impacta en muchos sentidos culturalmente hablando. O sea, hay mucho respeto, digamos, por las culturas que tienen allá. ¿Ahí está el Muro de los Lamentos? Sí, ahí está el Muro de los Lamentos, que es el recinto más importante para el judaísmo. El Santo Sepulcro, que es el recinto más importante para el cristianismo. Y la Explanada de las Mezquitas, que es el tercer recinto más importante para los musulmanes a nivel mundial. Oye, escucho mezquitas y también te imaginas el bombardeo ahí encima. ¿Qué tan seguro es ahorita actualmente ir ahí a esos lugares? Israel es totalmente seguro. Vemos en las noticias que hay un poco de conflicto, sin embargo, sabemos que también las noticias es a veces... Como en Acapulco, son zonas, más no que todo Acapulco, sí, claro. No puedes ir, ¿no? Sí, exactamente. Creo que Israel es un país totalmente seguro y tú lo sientes. O sea, vas caminando en la calle y sientes la seguridad. O sea, ves niños de 10 años ir a la escuela caminando solos. Es un país seguro para viajar mujeres solas o grupos de amigos o gente adulta. O sea, es un país para todos, la verdad. Oye, qué padre, y además que tengan esta conexión. ¿Cómo ve la gente de Israel a México en cuestión de turismo? ¿Son amigables? ¿Cómo los ven? ¿Como que sí podemos ir en banda? ¿Como que hacemos igual como nos vamos a los mundiales y vamos todos en bola? Bueno, los israelíes aman a los mexicanos. Muchos israelíes hablan español. O sea, el idioma oficial en Israel es el hebreo.
seguido por el árabe. Muchos hablan inglés, pero muchos hablan español porque les gustan las novelas mexicanas. ¿Es en serio? ¿De verdad? Sí, entonces... O sea que vemos ahí a Thalía hablando en hebreo. Conocen a todos los personajes de las novelas mexicanas, porque incluso ven las novelas en español con subtítulos en hebreo. Por eso hablan español. Oye, qué padre tener esta cultura. Y obviamente, pues me imagino que cuando uno llega, pues por nuestros rasgos, se identifica que somos mexicanos, ¿no? Sí, entonces nos celebran muchas cosas y hay una amistad entre Israel y México muy grande. Ay, pues vamos a una pausa y continuamos y a ver que nos hable de la música que hay en Israel. Exacto, también en Israel. Vamos a una pausa, regresamos. Vale.